Cuando eres padre, el eje de tu vida cambia por completo. Tus propios deseos e intereses pasan a un segundo plano. Tu hijo se convierte en la prioridad número uno. Y si tu vida está llena de lujo y glamour, esa criatura no es solo lo más preciado, sino que también es un reclamo para los peores delincuentes, los que no tienen escrúpulos, los que son capaces de secuestrar a una niña de 5 años por puro interés. La pequeña Melody Nakachian todavía conserva la tristeza en su mirada. Interpreta junto a su madre, la cantante Quimera, una canción que resume la angustia de un secuestro que dura 11 días y que provoca una conmoción internacional. Es la década de los 80. Marbella se ha convertido en un paraíso para la jet set. Fiestas, lujo, mansiones y yates. En pleno apogeo de la ciudad, un empresario libanés, Raymond Nakachian, y su mujer, la princesa coreana Quimera, se instalan en la zona. Quimera es internacionalmente famosa. Sus conciertos llenan estadios enteros en Francia. Hace apenas 6 meses que la familia, acompañada por sus hijos, se ha trasladado a la urbanización Atalaya, muy cerca de Marbella. Es lunes, 9 de noviembre de 1987. Quimera no puede llevar a su hija al colegio. Hoy es el primer día desde que viven en España que lo hace su hermanastro. Son las 9:30 de la mañana. Raymond, el hermanastro de Melody, acompañado por su mujer, su hija de 3 años y Melody, salen de la mansión en la urbanización Atalaya Alta de Marbella en un BMW. Su intención es llevar a Melody, como cada mañana, al colegio privado Aloha. Apenas recorren 100 metros cuando 2 coches les cortan violentamente el paso. Una furgoneta blanca se cruza en la parte delantera. Intentan dar marcha atrás, pero un segundo coche les cierra la huida. De los 2 vehículos bajan 4 individuos encapuchados y los apuntan con 2 armas largas y una pistola. Uno de ellos lleva un spray paralizante. Los secuestradores tienen muy claro cuál es su objetivo. Rodean el coche. No intercambian ni una sola palabra con el hermanastro, que no puede reaccionar porque uno de ellos le apunta con una pistola en la cabeza. Se dirigen directamente a Melody, que está en el asiento de atrás. La cogen por el brazo y la suben a la furgoneta blanca. Algunos testigos aseguran que el vehículo presenta una abolladura en la parte delantera. Antes de emprender la huida, otro de los asaltantes raja con un cuchillo las ruedas delanteras del BMW para evitar que lo sigan. Mi hijo regresó corriendo a casa, 10 minutos, 15, diciendo que Melody estaba secuestrada. Me ha dicho que me habrían matado y posiblemente el resto de los que están en el coche. He dicho a él, tú debías morir antes de dejar esta gente secuestrar a Melody. Y desde este momento hasta hoy no somos amigos. El lunes no podía despertar porque tenía un sueño muy raro, que me perdí algo más importante que tenía. Entonces no podía levantar de cama. Primera vez no le llevaron al colegio. No sé, es destino, puede ser, porque si llevado a nosotros niños como antes siempre, seguramente pelearon con ellos. Tenía 4 metralletas, pistola, todo esto. Nosotros nunca va a dejar marchar niña. El comisario de Estepona, Ricardo Ruiz Coll, vive a escasos metros de donde se produce el secuestro. Esa misma mañana se presenta en casa de los Nakachian para hacerse cargo de la investigación.
El modus operandi de los secuestradores y su alto grado de especialización hace pensar desde el primer momento que son auténticos profesionales. Pero si llegaban a pedir rescate, el primer paso que yo proponía era no pagar. Entablar, bueno, contacto con ellos, pero no pagar, porque si se paga, pues... si se paga, para mí pensaba que podía matarla, ¿no? Porque la chica a lo mejor los días que podía durar el secuestro podía reconocer a los secuestradores y podía hablar. Y, en fin, se me ocurrió decirle eso, que corría el riesgo de que la matasen, lógicamente. Los secuestradores entregan esta nota al chofer de los Nakachan, escrita a máquina y en mayúsculas. La vida de sus hijos depende de usted. Debe someterse totalmente a nuestras órdenes. Si no, ninguna negociación será posible. La nota es muy clara. La policía no tiene que estar al corriente de nada. Y los medios de información tampoco. Exigen 13 millones de dólares, unos 9 millones de euros, en diferentes divisas y en billetes usados. Le dan 4 días para reunir el dinero. Para darnos vuestro acuerdo, dicen, poner anuncio siguiente en los diarios ABC ya del martes 10. Vendo antigüedades de Corea, teléfono. Si no aparecen estos anuncios el martes, serán terminadas las negociaciones. Por razones desconocidas, esta carta no es entregada a la familia. Raymond desconoce la existencia de la carta y no sabe nada de su hija. 31 horas después del secuestro, recibe la primera llamada de los secuestradores. ¿Aló? Señor Nakachan. Sí. Yo soy. ¿Son las personas que llevamos su hija ayer? ¿Qué? Son las personas que llevamos su hija ayer. Dejamos una carta al chofer ayer. Mira, no hablo muy bien español yo. Le dejamos una carta al chofer ayer. ¿Qué? Al chofer del BMW le dejamos una carta, ¿la recibió? ¿Tú es el chofer? No, el chofer del BMW. Tenía una carta ayer, le dimos una carta. ¿Usted la tuvo? ¿La carta? Sí. Momento, yo no hablo muy bien español. Aquí mi compañero. No, llamaré en un minuto. Entonces. Ok, ¿posible inglés? Y le preguntábamos al hijo de Nakachan, que había estado. Digo, bueno, ¿pero qué carta? Yo no sé nada de una carta. No te han dejado una carta, nada. Es más, llegamos... Bueno, yo personalmente, pues, hice unas preguntas muy, muy comprometidas al hijo de Nakachan. Estaba un poco separado del padre. Y el padre, más bien, con quien era, pues, estaba inclinado el amor paterno sobre Melody y Amir, ¿no? El otro niño. Sin embargo, pues, yo pensaba que, digo, por lo mejor por despecho... pues ha cometido el secuestro para pedir un rescate o ganar dinero, en fin. Esta carta apareció 3 días después en la oficina, abajo de una máquina de escribir. Hasta este momento no sabemos quién lo ha puesto, porque posiblemente en mi casa había alguien de servicio que daba información a los secuestradores. La policía analiza la llamada. La voz del secuestrador puede aportar datos significativos en la investigación. Los expertos en acústica forense pueden elaborar un perfil psicológico de la persona que habla. Características de la voz, como el tono o el timbre, indican también el estado anímico. Así que nosotros ya no llamamos más. Cuando quiere pagar, pone un anuncio al periódico. Ya está. Para determinar si esa voz corresponde a un hombre en concreto, el técnico necesita alguna otra grabación con la que compararlo. Cuando el audio es de mala calidad, los sistemas informáticos pueden eliminar sonidos de fondo y resaltar la información que interesa. En este caso, la grabación es de muy baja calidad. Los únicos datos que aporta la voz del comunicador es que es español y que tiene prisa por acabar con la conversación. Hay un momento que me da la sensación de que intenta acelerar más de lo normal. Tiene prisa por estar... me da la sensación de que quiere estar poco tiempo al teléfono y entonces intenta hablar más deprisa de lo que habla normalmente, pero me ha dado la sensación de que es una persona que ya normalmente habla deprisa. Una persona de duraciones cortas en las vocales. Mientras tanto, la investigación policial va avanzando. Los interrogatorios a los ocupantes del BMW en el que iba Melody y a los vecinos de la zona aportan algunos datos. La furgoneta blanca tiene matrícula de Gibraltar y presenta un golpe en la chapa de la parte delantera izquierda. Localizamos uno de ellos, una furgoneta blanca. Era de una pescadería de San Pedro. Creo recordar que había sido denunciada por robo. Además, una residente extranjera describe a 3 de los secuestradores a pesar de que utilizan pasamontañas. Se expresan en castellano. Uno de ellos tiene barba, otro es de estatura mediana y el tercero de complexión fuerte.
En Villa Melody, la casa de los Nakachan, están sumidos en la angustia. Quimera se hunde y deposita toda su confianza en una astróloga coreana. El mensaje de la vidente es esperanzador. Tiene que esperar 11 días. Hay una pareja involucrada en el secuestro que se hacen pasar por amigos y han dado información a los secuestradores. Melody correrá grave peligro durante la primera noche, pero si pasa esta se salvará. Raymond intenta mantener a Quimera al margen de las negociaciones con los secuestradores, pero la conversación con ellos lo destroza anímicamente. De impotencia. Yo soy impotente, no puedo hacer nada. Cuando tú tienes un ser querido que está en un lugar, hay una persona que está intentando negociar su vida contigo, te da una sensación de asco mezclada con impotencia, con debilidad, con que okay, tú quieres besarlo los pies para que te devuelvan a la persona, tu hija. Yo amaba a Melody más que a mi mujer, porque cuando nació, yo sacó a mi mujer de la cama y Melody dormía en mis brazos hasta este día fatal, horrible. El comisario Ruiz Coll teme que el carácter explosivo de Nakachan pueda perjudicar a Melody y decide que un agente lo vigile día y noche para controlar todas las llamadas que pueda recibir. Necesitaba 15 o 20 horas de servicio, pues a 15 o 20 horas de servicio pegaba a él. Pues yo sabía que Quimera, la pobre, pues no podía hacer nada, ¿no? Quimera, dale, y siempre ella tenía mucho apoyo. Y yo sabía que Quimera nunca, pero Raimund sí. Raimund podía actuar de cualquier forma y siempre estábamos continuamente detrás de él. Salía a la puerta y no nos fiamos. ¿Dónde va Raimund? ¿Dónde va Raimund? No, Miguel, no te preocupes, a la puerta, a respirar, ¿no? A pesar de las advertencias de los secuestradores, es inevitable que el caso llegue a la prensa de todo el mundo. Por primera vez en España, es secuestrada una niña de 5 años. Empiezan a correr todo tipo de rumores sobre quién es este multimillonario libanés que se ha instalado en la Costa del Sol. A él lo vinculan con un nombre que se llama Raymond Nash, eso por la parte británica, donde efectivamente aquel era un bicho, como decimos aquí en la tierra, o sea, era un personaje de cuidado, y empiezan a salir informaciones en periódicos nacionales sobre esa línea, y él empezó a desmentirlo. También desde los periódicos franceses se le vincula o se empieza a pensar que fue un ajuste de cuentas, un secuestro así mafioso contra su hija. Pero en aquel momento la verdad es que todas aquellas informaciones se mostraron falsas y casi hubo que pedirle perdón quienes la sacaron. A las 2 de la madrugada del tercer día de secuestro se recibe una segunda llamada en la que se cita a Raymond en una discoteca de Marbella. ¿Sí? ¿Señor Nakashian? No es el señor Nakashian. Dígale al señor Nakashian que vaya a la Olivia Valer y que hable con Enrique. ¿Enrique de Olivia Valer? Sí. ¿Es usted Enrique? No, yo le dejé un mensaje a Enrique. Ah, ¿a Olivia Valer ahora? Sí, a 2:30 llamaré ahí. Raymond Nakashian se presenta de madrugada en la discoteca. En el posavasos que los secuestradores han dejado a Enrique están anotadas varias cifras en diferentes monedas. En total piden 13 millones de dólares. La desesperación da paso a la rabia y la actitud de Raymond hacia los secuestradores cambia. Desde secuestraron, yo le he dicho a mi marido, yo no voy a dormir, no voy a comer hasta que vuelve Melody. Él dice yo también, pero tercer día él cambió de idea porque dice que ya ahora yo tengo que pelear con ellos, es un negocio, tengo que ser fuerte. Empieza a comer, dormir, que me echó a enfadar. Yo digo, ¿cómo tú puedes dormir en la misma cama que estaba? Pero él dice no, porque yo que pondré fuerte para pelear con ellos. Melody lleva 4 días secuestrada y sus padres no han recibido todavía ninguna señal de que está viva. El portavoz de la familia lanza un comunicado en el que destaca una frase. A la niña le gustan los álbumes de dibujos animados. La prensa lo interpreta como un mensaje en clave para los secuestradores, pero la verdad es mucho más simple. Suponiendo que la niña está viva, lógicamente, pues lo que quería era que le gustaba eso, que los cuadernos para que pasara el trauma con más facilidad, porque me imagino que la niña estaría también traumatizada, lógicamente. Ese mismo día, Raymond Nakachan intenta ponerse en contacto con los secuestradores tal y como ellos le han indicado, a través de un anuncio en la prensa bajo el título «Vendo antigüedades de Corea». La respuesta no se hace esperar y a la 1 del mediodía llaman al colegio de Melody. La escuela aloja. Sí, Oscar. Sí. Soy el portavoz de la familia, el abogado Torrabadella.
Bueno. Esperamos sus instrucciones. ¿Tiene el dinero preparado ya? Hombre, preparado, lo estamos preparando, hijo. Es muchísimo dinero. Una cosa, carretera 345. ¿Carretera? 345. Al kilómetro 557. Y ahí había una cinta donde había la foto de Melody, porque he pedido a ellos de darme eso para que puedo ser seguro que está en vida. Raymond Nakachan escucha, acompañado por el comisario Ruiz Coll, la desgarradora grabación de Melody. Papá, yo quiero ver mamá y tú también, mamita. Papá, ¿tú por qué no pagas? Yo soy muy triste, quiero ver mamá, papá. Y a mi hermanito chico. Si tú no pagas, yo después soy muerta por ti. Era una persona tan asustada que sabía, papá, quiero a mí, no, por favor paga que ellos dicen o algo así, si no van a matarme, quiero ver mi... dicen ella después que era un guión que ellos... Pero me rompió el corazón, eso. El sobre en el que aparece esta cinta contiene un mensaje. Melody está bien, llora un poco y quiere volver a casa. El próximo mensaje tendrá también una foto. Para todos los contactos seremos Oscar. Yo quería pelearme con ellos, quería matar a ellos, quería comer vivo a esta gente, cortar trozos de la carne de ellos y hacer una a la parrilla o a la plancha y comer frente de eso que quería. Raymond decide no informar a Quimera de la existencia de esta cinta y ella se vuelca en los videntes cada vez más numerosos que se reúnen a las puertas de Villa Melody. Yo buscaba mucho más lado espiritual, para que rezaba mucho. También a Dios, que le mandará mucha energía en la niña y en los secuestradores. La policía y la familia Nakachan intentan mantener a la prensa al margen, pero el secuestro de una niña es algo demasiado goloso. Decenas de periodistas empiezan a agolparse a las puertas de la casa y los periódicos publican ya algunos datos como la cifra del rescate o la posibilidad de que los secuestradores puedan ser terroristas chiíes. Ahí nos pasamos, pues, todo un grupo de periodistas, pues, mañana, tarde y noche, sin dormir, mal durmiendo, mal comiendo, ante la posibilidad de cualquier momento apareciera la niña viva o muerta, que era, había un serio riesgo de que apareciera muerta. Entonces estábamos permanentemente en alerta para salir corriendo donde encontraran el cadáver, que era lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. 5 días después del secuestro, Quimera, rota por el dolor, lanza un mensaje televisado que conmueve a miles de familias en España. A vous qui avez pris Melody, je vous en supplie, rendez-la moi. Je vous assure qu'elle ne peut vous causer aucun danger dans l'avenir, car aucune loi l'admet que le témoignage d'une petite fille de 5 ans. Rendez-moi Melody. Mon mari vous a parlé ce matin. Croyez tout ce qu'il vous a dit. Je suis persuadée que vous ferez pas mal à ma fille. Nous avons les photos que vous nous avez envoyées. S'il vous plaît, peignez, lavez les cheveux, peignez-le tous les jours, tous les jours. Rendez-moi ma fille, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. La referencia al pelo sorprende a los periodistas, que vuelven a interpretarlo como un mensaje en clave, pero la realidad es otra. La astróloga de Quimera asegura que el cerebro de la banda es una mujer y ella intenta conmoverla. Yo tenía una visión, porque yo en este momento meditaba mucho también cosas. He visto una visión que era, había una mujer dentro. Entonces yo he hablado con policía. Mira, creo que hay mujer que está la cabeza de... pero nadie me hacía caso, pero para mí siempre había mujer. A estas alturas del secuestro, la policía continúa perdida, pero el despliegue de agentes no tiene precedentes en la Costa del Sol.
vigilan todas las urbanizaciones cercanas a la localidad de San Pedro de Alcántara, en Málaga, el lugar donde se robó la furgoneta utilizada para el secuestro de Melody. Nagachean no pierde la fe en el comisario que dirige el caso, pero teme por la vida de su hija. No dormió, estuve siempre en la oficina, que era el puesto de mando de la policía, porque tenía más medios de comunicación, hardware, que ellos. Ellos tenían pocos medios, pero el día 6 o 7 llegó de Madrid 50 inspectores, coches, eso. Pero a pesar de su confianza, el día 14, Raymond cambia de actitud y decide tomar las riendas del secuestro. No serán los secuestradores los que marquen sus pasos, será él el que los dirija a ellos. Utiliza los medios de comunicación y a su portavoz para lanzar su primera advertencia. Los padres de la pequeña Melody quieren hacer saber a los secuestradores que la oferta que se les ha hecho se mantendrá hasta el día 17 del actual. Para llevarla a cabo, exigen diariamente una prueba de que su hija se encuentra bien mediante una foto de la niña con un periódico del día y no como las que han recibido hasta ahora, que no prueban nada. Pasada la fecha indicada, la oferta no será mantenida. La estrategia obtiene resultado. Raymond lleva 2 días sin recibir llamadas de los secuestradores, pero las siguientes no se harán esperar. Mira, necesito un avión, viene de Madrid, especialmente de mi banco, para dar 300.000, ¿entiendes? Déjame hablar, que tengo que explicar algo después de la llamada. Nosotros ahora, si no tenemos el anuncio mañana sobre el periódico para el dinero, quedamos 15 días o un mes sin llamar, porque toda la niña la tenemos lejos, desde martes ya está muy lejos de aquí. Puede quedar un mes, 15 días, un mes, no estorba. Mira, no, hablo más lentamente, no comprendo. La niña hace ya 15 días, desde el martes está lejos de aquí, muy lejos. Sí. Así que 15 días, un mes, nosotros no nos estorba. Podemos quedar 15 días, un mes, tranquilos. ¿Qué pasa? Que ya veremos lo que haremos. Así que nosotros ya no llamamos más. Cuando quiere pagar, pone un anuncio al periódico. Ya está. 15 minutos después, recibe otra llamada de Oscar. No, pero te quiero decir, hay que parar este asunto, porque el problema. No puede permitirse decir usted para el 17. Eso tenemos que decir nosotros. No, pero te quiero decir, el 17 terminaba las negociaciones. Nosotros si no va a terminar muy mala cosa. Sí, pero mira, no pues para este tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto de dinero? Ahora $1,000,000 solamente. Sí, mira, yo no tengo. Yo posible dar, no importa qué cosa, mi casa, mis coches, mi vida. Pero solamente no tengo, mira. No, pero pare de hablar a poner dinero a los demás y hablar. Sí, mira, yo en periódico para ayuda para mí. Mira, para ahora tengo imposible. No tengo todos los millones posibles. Yo voy a llamar a otro. Ok. Mira, sí. La niña buena. Está bien, sí. ¿Seguro? No, seguro está bien. Por favor. No te pone problema, está bien, pero si quiere que siga bien. Mira, esta chica necesita comer sopa. No, está bien. ¿Come? Sí, le digo, come poco, pero come. Le digo una cosa, si quiere que siga bien, no haga eso, que es amenaza ni nada, porque entonces vamos a... ¿Qué amenaza? No amenaza. ¿Ah? Yo sabe que tú eres un hombre de afare, no un hombre para matar. No, de este lado no tiene necesidad. No quiero que haya una amenaza. Mira, no hablamos más. El policía viene. No hablo. Terminado. Son muy malos conmigo porque yo entendí poco de español. Entendí el español, pero no he podido hablar porque hablaba italiano y se mezclaba toda la cosa. Pero todo el tiempo estaba una cosa. Ellos querían que pago inmediatamente. Yo ragateo con ellos, pero de una manera muy, muy fuerte, porque me piden 13 millones, yo digo tengo 300.000, es que no tengo dinero, yo puedo darte no importa qué, mis coches, mi casa, pero no tengo este dinero. La policía es consciente de que los secuestradores están nerviosos y molestos por las amenazas de Raymond, pero entienden que su situación es desesperada. Claro, los otros exigían el pago, pues él exigía que su hija, que le mandase la fotografía de que estaba viva, lógicamente. Bueno, no sé si eso se lo aconsejamos, pero yo creo que fue un acuerdo de que le exigiese a ellos prueba diaria de que su hija estaba viva. Porque él estaba reuniendo el dinero.
A los secuestradores no les gustan las amenazas, pero cumplen el acuerdo. Ese mismo día por la tarde llaman al diario ABC. Es la primera vez que recurren a la prensa para lanzar un mensaje a la familia. En esa primera llamada nos dicen que marcan un determinado sitio, que son los secuestradores de Velody Nankachian. Esto es por la noche y hablan de que en un determinado sitio han dejado un mensaje de la niña y parece que era un periódico o algo por el estilo. Si quieres, exactamente era el lugar donde se halla una cinta con la voz de Velody y una foto de la niña. Los periodistas llaman inmediatamente a la policía, que se dirige al puerto deportivo de Estepona. En el punto exacto descrito por los secuestradores, encuentran un paquete con una foto de Velody, en la que muestra la portada del diario 16 y una cinta con su voz. Que no pagues y estoy muy triste, no quiero verte y tú no pagas. ¿Por qué no pagas? Yo soy muy triste. Papá, yo te quiero, ¿no? Y a mamá y a mi hermanito chico. Y quiero volver a casa muy pronto. Soy muy triste, te quiero ver, papá. Papá, te quiero ver, es muy triste, quiero ver mi hermanito chico. Yo la oí también, sí, se oye, pues la oímos. Y por supuesto, pues imagínate, desgarrador. Momento desgarrador, la madre que no hundida en lágrimas, el padre igual. Sí, era no triste, era aterrorizada, porque ha repetido la misma cosa dos o tres veces. Seguramente que, a pesar que sabemos que nadie ha hecho daño a ella físico, pero han destrozado su mente. Pero escuchando las cintas, en un momento determinado llegas a darte cuenta que en verdad ella está aburrida de repetir las instrucciones, no acaba de comprender la profundidad de la situación. Y yo creo que aquí el elemento básico es el trato. Un trato correcto, un trato dentro de lo posible cariñoso, puede hacer mucho para que la niña posteriormente no tenga ningún tipo de secuela. Raymond Nankachian se desespera. Reunir 13 millones de dólares es del todo imposible y los secuestradores se niegan a aceptar el millón de dólares que el empresario libanés puede llegar a conseguir. Velody lleva una semana secuestrada y él solo tiene 300.000 dólares en efectivo. La fotografía de Velody secuestrada, con los ojos tristes y vestida con la misma ropa que el día que desapareció, ocupa las portadas de todos los periódicos. La imagen conmueve tanto a la población que en los colegios se hacen recolectas para ayudar a pagar el rescate de la niña. Inconmovibles, los secuestradores continúan con su día a día. Pero el 16 de noviembre, 8 días después del secuestro, esa normalidad les juega una mala pasada. Uno de ellos sale a hacer footing y pierde la cartera. El hecho fundamental del extravío de la cartera por parte del cerebro de la operación, la recupera una ciudadana. Esa ciudadana se la hace llegar a un sacerdote, ese sacerdote a los compañeros de la comisaría de Torremolinos. Pero el cura, al ver la cartera y el dinero, en un recoveco de la cartera encuentra un papelito doblado. Que ese papelito era un borrador escrito a mano de los mensajes que mandaban los secuestradores al padre, a la familia de Nankachian, ¿no? Y la cual decía, pues eso, que si avisan a la policía no daremos de comer a la niña, la haremos sufrir, no sé qué, no sé cuánto. Algo así. Entonces, escrito en francés. La nota es el borrador de una carta que los secuestradores envían a la familia. Nuestra paciencia tiene un límite. Buscáis la prueba de fuerza. Ok, lo aceptamos. Desde el principio os estáis burlando de nosotros jugando un doble juego. A partir de hoy, dejaremos de darle comida a Velody, que empieza a llevar muy, muy mal su secuestro. No sabemos lo que os dice la policía, pero estad seguros de que si optáis por la fuerza, solo habrá consecuencias dramáticas para vosotros. Si hoy no tenéis el dinero, exigimos cada día un millón de dólares más. Sois unos ingenuos y no comprendéis que todos los que están con vosotros, policías, periodistas y amigos, no buscan más que publicidad. Si jugáis una vez más con nosotros, será la última, y solo vosotros sufriréis las consecuencias, porque nosotros podemos rápidamente coger otro niño que sus padres tengan los medios para pagar. Sin embargo, vosotros podréis ahorrar porque tendréis una boca menos que alimentar. Nos pondremos en contacto con vosotros en la escuela lo antes posible desde que os llegue este mensaje.
La comparación de escrituras puede ser fundamental en los casos de extorsión y secuestro. Aunque el autor de la nota intente fingir una letra que no es la suya o escriba con mayúsculas, los peritos grafólogos pueden determinar con un grado de fiabilidad muy alto a quién pertenece esa letra. Para ello utilizan escáneres especializados donde pueden ampliar y comparar los trazos y microscopios y lupas que ayudan al ojo humano a encontrar cualquier coincidencia. Con el análisis de la nota encontrada en la cartera, los expertos avanzan también algunos trazos del perfil psicológico del cerebro del secuestro. Su letra denota dotes de mando, la excesiva puntuación, un grado de obsesión y las N's una tendencia a apropiarse de dinero que no es suyo. Tiene unas N's con un gesto hacia adentro. Este gesto hacia adentro normalmente es la persona que le gusta apropiarse del dinero ajeno, todo lo que puede arañar, todo lo que puede arañar. Y los finales son en maza. El final en maza es la persona que pasa directamente de la palabra a la acción. O sea, que se puede pelear con bastante facilidad. Con esta nota en francés y el lugar donde es encontrada, un paso subterráneo de la localidad de Benalmádena, la policía empieza a tirar del hilo. Busca un grupo de franceses que hayan podido alquilar un coche o un apartamento por la zona. Después, al preguntar en la inmobiliaria, preguntamos qué franceses habían alquilado. Entonces nos dicen que sí, que había un señor francés que había alquilado dos apartamentos. Y como el francés este, pues o sea, es muy deportista, que va haciendo jogging con chándal todo el día. Digo, ¿no? ¿Y cómo le pagó? A ver el contrato, nos enseña el contrato, ¿cómo le pagó esto? Pues lo pagó con billetes de 500 francos. Bueno, y a verme el contrato de alquiler. No lo da, nombre, carta de identidad, fecha de nacimiento. Y entre los compañeros de Francia, que ya tenían algún conocimiento en relación a la existencia de este grupo mafioso francés por aquí, pues se coordina la cuestión y se llega al convencimiento de que, por la similitud de lo que se reflejaba esa nota encontrada en la cartera con otra que hacen llegar ellos a Raymond y su mujer, que evidentemente pues, estábamos ante estas personas, ¿no? La Interpol envía inmediatamente la foto del secuestrador que pierde la cartera. La identidad facilitada a la inmobiliaria es falsa. Su nombre verdadero es Jean-Louis Camerini, un conocido mafioso francés. Entonces ya, lógicamente, los ánimos se vienen arriba. Y aunque yo no le podía decir a Raymond, oye, que ya lo tenemos, ¿no? Cuando ellos han tenido la cartera en mano, que era un milagro que lo hemos podido recuperar, porque una cartera en Benalmádena con 6.500 francos es una posibilidad sobre 100 que una persona honesta va a cogerlo y darlo a la policía. Para Quimera, la pérdida de la cartera no es un milagro, es una señal divina, porque ese mismo día ella libera un pájaro de su jaula para que le traiga a Melody. Lo saco, le digo, va a buscar Melody, tráemelo. Y se fue, así. Cuando termina toda historia, un día, que esta historia de cartera que ha perdido Camerini, era el mismo día que lo ha hecho yo el asalto pájaro. Después la persona que la calle, que la ha visto primero la cartera, la ha dado a la padre, una sacerdote, se llama Paloma. Entonces, esto es una coincidencia, pero es mano de Dios, todo eso. Toda la policía se moviliza y empiezan las vigilancias. Esa misma noche localizan a Camerini en los apartamentos Costa del Sol, en Benalmádena, muy cerca del lugar donde apareció la furgoneta con la que secuestraron a Melody. Allí se pone en contacto con un español con antecedentes en Francia que la policía identifica como Ángel García Menéndez. Los agentes siguen a los dos vehículos desde Málaga hasta Cádiz. Se paran en una cabina de teléfono. Ángel García Menéndez baja del coche y hace una llamada. Entonces, en el momento de que estaban llamando por teléfono desde la cabina, yo llamo a la comisaría de Estepona y en ese momento me informa
que se está recibiendo una llamada en casa de Nakachan solicitando el rescate, con lo cual, con las informaciones que ya se tenían más esa comprobación in situ de la llamada telefónica, estábamos en la pista buena de que esas personas pudieran tener que ver con el secuestro de Melody. La policía tiene claro que el hombre que está llamando es Oscar. En ese momento mantiene una dura conversación con Raymond que no queda grabada. Raymond, desesperado al no tener el dinero, le dice: si tú quieres, mátala. No problema. Pero yo muerte también. Pero yo tengo... Yo no quiero mentir. No tengo millones. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Oscar se pone duro. La vamos a dejar de dar de comer. Los secuestradores insisten en el pago de 13 millones y Nakachan se da por vencido. Ok, mira, no posible. Perdóname. Perdona. Perdona. Mira, esa es tu hija, porque yo no puedo. El secuestrador insiste sin saber que la policía le observa a escasos metros. Mañana se le corta la comida y se le da nada más que agua. Los investigadores estrechan el cerco sobre los secuestradores, pero aún no pueden actuar. No saben dónde está Melody y no pueden poner en peligro la vida de la pequeña. El noveno día de secuestro es el más duro para la familia Nakachan. En el contestador del diario ABC, los secuestradores dejan un nuevo mensaje. Y es una llamada que ya sitúa, marca en una cabina de teléfono que está junto al casino, al casino de la Costa del Sol. Es concretamente el casino de Marbella. Hay una cabina de teléfono y le dicen que ahí hay un, en fin, otro mensaje y otro, en fin, más elementos para demostrar que son ellos los secuestradores de Melody y Nakachan y para mandar un mensaje a la familia. Yo recogí y vi que lo abrí y vi que era una fotografía de Melody con que tenía dos coletas pero le faltaba una y el mechón de la coleta. Entonces, pues bueno, pues fuimos allí a casa de Nakachan para que viera la fotografía. En el momento que llegamos a casa de Nakachan, lógicamente, ahí estaba atendiendo a la prensa en el parking que tiene arriba. Había muchísima prensa, muchísima televisión. Y bueno, llegué allí en ese momento y le enseñé lo que habían dejado los secuestradores, lo cual pues bueno, pues le causó una emoción enorme. Y sí, creo que se derrumbó y lloró, porque también llora. La llegada del comisario Ruiz Coll con el mechón de Melody provoca una auténtica conmoción mediática. Raymond, al ver el pelo de su hija, se derrumba y habla ante las cámaras que están en la mansión haciendo guardia. Elle n'a rien fait, elle a fait à personne du mal. C'est une fille, elle a dormi dans mes bras depuis qu'elle est née. La razón era que estuve hablando a la tele y me da el mechón a Ricardo Ruiz Coll. Dice eso, el mechón de Melodía. Como si no puedo respirar, pero han pagado a esta gente mucho. Van a pagar más porque la pelea mía no ha terminado. Ni el perdón. Nunca. Al día siguiente, el mechón de pelo de Melody ocupa las páginas de los periódicos. La posibilidad de que los secuestradores puedan matar a la niña toma cada vez más forma. La opinión pública se vuelca completamente en el secuestro y se organiza una manifestación bajo el lema «Devuelvan a Melody a sus padres». Los secuestradores no saben que a estas horas ya están localizados. Lo único que falta es encontrar el lugar donde esconden a Melody. Empiezan a vigilar algunos chalets y apartamentos de las urbanizaciones de Málaga y Cádiz por las que se mueve Camerini. Se cumplen 11 días de secuestro y Quimera no puede más, pero saca fuerzas para hacer un último llamamiento a través de los medios de comunicación. Gracias por lo que habéis hecho por mi hija y gracias a la gente que ha enviado dinero para Melody. Por favor, nosotros no somos millonarios, solo somos millonarios de corazón. El secuestro se alarga demasiado y los secuestradores deciden rebajar el rescate a 2 millones de dólares. La conversación es cada vez más tensa. El portavoz de la familia asegura que, por las negociaciones que yo he presenciado y porque yo estoy con las negociaciones de conseguir dinero también, yo sé que mañana no va a haber 2 millones. Óscar advierte, quisiéramos terminar esto mañana, y añade, cuando vayamos a la entrega del dinero, no queremos ni policía, ni nadie, porque si no va a terminar muy mal la cosa. Ángel García, alias Óscar, no es consciente de que esta llamada está siendo vigilada.
La policía conoce algunos de los apartamentos en los que se alojan, pero en este seguimiento descubren que la banda tiene más pisos alquilados. Un paso en falso puede ser fatal porque en cualquiera de ellos puede estar Melody. Y compruebo personalmente cómo desde un edificio sale una de las personas que habíamos seguido a Cádiz, con lo cual ya teníamos un domicilio o posiblemente un contacto en ese piso. Mientras los agentes de paisano vigilan los diferentes apartamentos, un coche policial camuflado sigue a Camerini. Saben que hoy tienen que liberar a Melody porque el plazo acaba en unas horas, pero Camerini consigue burlar la vigilancia. Un elemento que perturbó un poquito el devenir de la operación, que fue que Camerini y su compañero se dieron cuenta del seguimiento policial en un semáforo en San Pedro, se escaparon, un tiroteo y tal y cual, y pensamos que pues eso podía dar al traste con el tema, ¿no? Imaginaros si eso en vez de ocurrir hace 20 años ocurre hoy, pues ¿qué hubiera pasado? Si todo el mundo, como hoy, tiene teléfono móvil, en aquella época no existían, gracias a Dios, para este asunto. La policía tiene localizados varios apartamentos en Torreguadiaro, en Cádiz, pero desconocen exactamente en cuál está Melody. La intervención de los geos se hace necesaria y tiene que ser rápida para que Camerini no tenga tiempo de alertar al resto de la banda. El Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía, más conocidos como geos, se crea en 1979, solo 8 años antes del secuestro de Melody Nakachan. Estos agentes están altamente especializados para llevar a cabo las misiones más peligrosas a las que se tiene que enfrentar la policía y se someten a entrenamientos muy duros. Los geos intervienen en las entradas y registros en domicilios donde se prevé que habrá una respuesta violenta, como es el caso de desarticulaciones de grupos terroristas o liberaciones de personas secuestradas, y están preparados para responder de manera eficaz a un enfrentamiento armado. Decidimos que la mejor hora para entrar pues serían las 3, 4 de la mañana, que es la hora en que ya pues están en pleno sueño, ¿no? Y ocurre que lo que llamamos nosotros, ¿no? Decidimos encerrarlos. Decimos, vamos a encerrarlo, quiere decir que se acuesten, ¿no? Que se echen a dormir. Porque al día siguiente, me imagino que tendré mucho trabajo a la hora de ir a recoger el dinero y todo eso. Y estamos allí prácticamente 3 o 4 horas comprobando todos los domicilios de una manera muy, muy discreta, porque ya teníamos conocimiento que posiblemente ese era un sitio, por lo apartado que estaba, era un sitio donde podían tener a la niña secuestrada o escondida. Y a las 4 de la madrugada, entre las 3 y media y 4 de la madrugada, recibimos el apoyo del grupo de los GEO de Madrid, de Guadalajara, e intervenimos en un domicilio que vivían 2 ciudadanas británicas, concretamente recuerdo que era una señora, se llamaba Linda, y esa Linda, por las preguntas de un compañero, nos pone en la pista que en el tercero C, de ese mismo bloque, viven unos franceses desde hace pocos días. Son las 4:30 de la mañana. Los secuestradores de Melody Nakachan y la niña duermen en este edificio de Torreguadiaro, en Cádiz. Varios agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional rodean los apartamentos Los Azahares para iniciar la operación de rescate de Melody. La acción se realiza de forma rápida y violenta, en apenas 5 minutos. Suben al tercer piso y fuerzan la puerta de entrada disparando la cerradura de la puerta C. Los raptores escuchan el disparo y uno de ellos agarra de inmediato a Melody por el cuello. En la primera habitación, los agentes encuentran a 2 individuos. El secuestrador utiliza a la niña como escudo y con el brazo derecho intenta hacerse con una escopeta que tiene al lado de la cama, pero los agentes se adelantan y un policía le dispara en el pecho, se abalanza sobre él y coge en brazos a Melody. En el mismo momento, 2 geos detienen y esposan al otro secuestrador. Solo hubo un disparo porque uno de los secuestradores intentó hacer uso de un arma de fuego, por lo menos llegarse a por ella, que estaba ahí al lado. El otro trató de coger a la niña para matarse con ella, pues recibió un golpe en la cabeza, tampoco nada grave. Y pensamos que en un momento determinado, pues ya una vez reducidos estos 2 elementos, lo más urgente era sacar a la niña de allí, porque bastante traumático es el tema de haber permanecido, pues eso, esta cantidad, 11 días, privada de su vida angelical, de su familia, de sus hermanitos, de su colegio, traumático, pues para que viera allí a un elemento con un disparo y el otro chorreando sangre en la cabeza, ¿no?
Ignacio se lleva inmediatamente a la niña y por radio comunica el éxito de la operación. Y digo, Raimon, ahora lo habéis visto vosotros, un hombre fuerte, ¿no? Pero entonces eso era un toro, era un toro. Y le digo, Raimon, Melody ha sido liberada. No, me digo, no, helicóptero. Sí, se levanta o se despierta sobresaltado. Dice, ¿de verdad, Miguel? Digo, Melody está libre. Claro, hablaba muy, muy poquito español. Y digo, Melody libre, ¿no? Bueno, y en ese momento pues me cogió. Me subió con la fuerza que tenía este hombre y me subió hacia arriba y de hecho me rompió una costilla. Estuve 8 o 10 días con una costilla rota. De repente él gritó, Raymond, Melody está bien. Sí. Y yo no pude asimilar está bien, ¿qué significa? Está bien, está, ¿entiende? Y me dice, vamos, a la... Ok, yo inmediatamente me fui a la puerta. En la puerta había ya un coche de policía. En el coche me dicen, ya habla con ella, pero no he podido. Ella intentó hablar, pero no hablaba. De repente me acuerdo que Quimera no estaba conmigo. He vuelto, pero estoy tan... Tú sabes, en las nubes que abrazó a Miguel Calahorro rompió dos de sus costillas. Los agentes que esperan delante de la casa de Raymond oyen a través de la emisora policial la voz de Melody. Escuchen todo el equipo. Fuerte. Raymond se abalanza hacia ellos, pero no logra oír a su hija. Que repita. Acaba de hablar a mí. ¿Y dónde parlé? Sí. Él es très contento. Raymond y Quimera se reencuentran con su hija en la comisaría. Melody luce sus dos coletas, una más larga que la otra, después de que le cortaran el mechón. Sus padres aún no se creen que esté viva. La familia lanza un comunicado en el que no se olvida de la importante labor policial. En nombre de mi esposa y en mi propio nombre, dar las gracias a la policía española por todos los esfuerzos que ha desplegado para salvar a nuestra pequeña Melody. Día y noche han compartido con nosotros esta pesadilla, entregándose sin cesar, durmiendo las escasas horas necesarias para reponer las fuerzas, olvidándose de toda gloria personal o profesional, han trabajado con todo su corazón como si fuesen miembros de nuestra familia, a la que pertenecen para siempre. Queremos también dar las gracias a todo el pueblo español, a las niñas de Barcelona, Bilbao o Sevilla, que nos llamaron pidiendo la dirección donde enviar sus ahorros para liberar a Melody. Una vez más les damos las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Mientras, en el apartamento donde permanece durante estos 11 días Melody, la policía científica toma unas fotografías. En la primera aparece la cerradura de la puerta de entrada reventada por los geos momentos antes de la liberación. El comedor donde la niña convive con los secuestradores durante 11 días está completamente desordenado. Tenían las maletas preparadas para huir y numerosas botellas de alcohol. En una de las habitaciones hay dos camas en las que descansaban dos de las personas que retenían a Melody. En un cuarto adyacente localizan la cama en la que duerme la niña junto con un secuestrador. La almohada está llena de sangre del individuo que recibe el disparo de los geos mientras mantiene sujeta a Melody. La policía recopila todas las armas encontradas en el apartamento. Unos prismáticos, matrículas dobladas y la máquina de escribir que utilizan para redactar los comunicados que envían a Raymond. En la misma habitación en la que duerme la niña encuentran tres fusiles, cuatro pasamontañas, radiotransmisores y diferentes tipos de munición. La pequeña Melody también ve cinco paquetes de cocaína. En Villa Melody celebran la fiesta de la liberación por todo lo alto. Miles de personas acuden a su casa para darle la bienvenida.
Melody parece desbordada por los acontecimientos. Aún no es plenamente consciente del riesgo que acaba de vivir. Canta, junto con su madre, una canción de cumpleaños porque después de tanta angustia para la familia, es como si hubiera vuelto a nacer. La niña apenas habla del secuestro con su madre, pero cuenta algún detalle estremecedor, como que cada vez que la trasladaban de apartamento, la metían dentro de una bolsa de palos de golf. Al principio la daba patada, la bolsa de golf, cosas. Pero cuando dice que no lloras, ella dice, ¿cómo hacía? Digo, yo escondía abajo de cama. Lloraban así, pero nunca ha hecho ruido. Pero mira, ella ha salvado su misma, porque un niño de 5 años tiene mucho miedo. Lo transporta en un saco, una bolsa de palos de golf, para pasar barrajes y todo eso, ha puesto abajo de los pies, han dado patadas ahí porque he movido algo así. Pero el trabajo policial aún no ha acabado. La policía identifica a todas las personas que han participado en el secuestro y encuentran el vínculo con la familia Nakachian. Jean-Louis Camerini es el autor material del secuestro y el organizador. Consigue huir del cerco policial, pero es detenido en Barcelona meses más tarde. Es amigo de Jean-Pierre Santoul, autor material del secuestro, y de su mujer Nadine Etienne. Ella es el enlace con Melody. Su hija va a la misma escuela que la niña y ha asistido a algunas de las fiestas que celebra la familia Nakachian. Ella y Camerini participan, disfrazados de payasos, en una de estas fiestas antes del secuestro. De esta manera consiguen saber todos los itinerarios que hace la niña para ir a la escuela. Nadine llega a visitar a Quimera durante el secuestro para darle apoyo moral. Francia ya prepararon todo este secuestro, creo, antes. Entonces, cuando yo he puesto Melody al colegio, ella ha puesto su hija también mismo colegio para acercarme. Pero plan he hecho ya en Francia, creo, sí. Entonces, ella vinieron para acercar a mí, a Melody, a través de su hija. Yo pienso así. Jean-Marie Cayol es detenido en el apartamento donde mantenían retenida a Melody junto a Constant Jorgot, el secuestrador que recibe el disparo y que se resiste a la intervención policial utilizando a la niña como escudo. Estaba a 1 centímetro de Melody. Un centímetro del corazón del secuestrador. 2 días después estaba fuera del hospital. No lo han hecho daño. El rescate de Melody fue blanco, sin sangre. Eso es buena cosa, según mi mujer. Pero a mí prefiero si lo ha tenido en el centro de la cabeza, ¿entiendes? Pero mi mujer dice, ok, no había sangre, gracias, perdonamos a todo, pero yo perdono a nadie. Ángel García Menéndez, el portavoz de los secuestradores, más conocido como Oscar, es detenido en uno de los apartamentos. Alain Collier es el encargado de alquilar el piso donde estuvo encerrada Melody. La policía lo detiene en Barcelona junto a Camerini. Jean-Pierre Gandebeuf, autor material del secuestro, consigue huir pero es arrestado meses más tarde en Francia. A pesar de tener solo 5 años, el secuestro marca a Melody para siempre. La niña no se acostumbra a la repercusión mediática y apenas consigue hablar de esos 11 días que estuvo retenida. Emocionaste a todos los españoles y al mundo entero, pero todo eso está olvidado, ¿verdad? ¿Verdad que está olvidado, Melody? ¿Eh? No preguntes a papá, contéstame a mí. ¿Está olvidado? Bueno, no muy olvidado parece. Es que el hecho de no querer hablar del secuestro es perfectamente lógico. ¿Qué interés puede tener para ella hablar de eso? Que tendrá en su memoria algunos conatos de amenaza y un sentimiento, estoy seguro, muy profundo de irrealidad, como si esto no hubiera sucedido. De momento no les perdono, pero después a lo mejor. Tienen que pasar 4 años para que se celebre el juicio contra los secuestradores de Melody. Por primera vez, Raymond Nakachian se enfrenta cara a cara con las personas que le arrebataron a su hija. Sí, yo quería vomitar, porque esos son gente que no saben hacer qué daño a la gente. Gente que tienen antecedentes enormes
ha nacido, que dañó a la gente toda su vida. Melody solo asiste al juicio el primer día. Su padre quiere que vea a los secuestradores para que supere cualquier tipo de trauma. Además, aprovecha para dar las gracias a los policías que la liberaron. El juicio se alarga durante un mes. Los acusados, a pesar de todas las pruebas que hay contra ellos, mantienen su inocencia. Mientras tanto, Melody sigue con su vida, ajena a lo que pasa en la audiencia de Málaga. Voy a jugar. Muy bien. Que no te quieres enterar de nada, ¿no? No. No quiero entrar en nada. Raymond y Quimera intentan evitar que el secuestro traumatice en un futuro a su hija. Desde el primer momento llevan a Melody al piso donde estuvo encerrada y no dudan en mostrarle las caras de sus secuestradores. Con su padre llevaron al apartamento para ver que no es un infierno, es una casa normal, que he estado. No la reconocí cuando llegaron, pero cuando abrió su habitación, que estaba sangre todavía de acto, y así, pero no lo conocía lo demás. La justicia no decepciona a Raymond. El tribunal de la Audiencia de Málaga es implacable. Jean-Louis Camarini es condenado a 21 años y 6 meses de prisión. Constant Jorgot a 16 años y 3 meses. Alain Collier a 12 años y 5 meses. Nadine Etienne a 12 años y Ángel García, el famoso Oscar, a 12 años y 6 meses. Melody, con todos ellos en la cárcel, ya se atreve a explicar más detalles. No me daban bien de comer, pero un día me dieron espaguetis, pero no me los comí, y otro día unas tartas y las comí todas. 20 años después del secuestro, Melody estudia meteorología en Nueva York. Huye de la popularidad y de las cámaras. A diferencia de su familia, quiere pasar inadvertida. Ni siquiera permite mostrar una foto actual para evitar ser reconocida. Ese es el legado que le ha dejado el secuestro. Pero nadie olvida la expresión de los ojos de una niña de 5 años que mantuvo a toda España durante 11 días con el corazón en vilo. Para los padres, los hijos lo son todo. Su instinto les lleva a protegerlos a cualquier precio. Y eso es precisamente lo que quiere un criminal cuando secuestra a un niño: obtener dinero a cambio del principal tesoro de un padre.